El ojo humano es el instrumento óptico más fundamental, puesto que sin él no existiría el campo de la óptica. Además, es un órgano fotorreceptor cuya función ya implícita consiste en recibir los rayos luminosos procedentes de los objetos presentes en el mundo exterior y transformarlos en impulsos eléctricos que son conducidos al centro nervioso de la visión en el cerebro. Además, necesita de cierto periodo de adaptación para pasar de una intensidad luminosa correspondiente a la luz del día, a intensidades de luz menores y viceversa. Es un órgano maravilloso, que posee una notable capacidad de adaptarse para ver objetos distantes o distinguir pequeños granos de arena, como también nos permite apreciar un amplio rango de colores. A estas alturas de tu vida, seguro que sabes que el ojo humano es la base del sentido de la vista. Su función principal es captar la luz procedente de tu entorno y transformarla en impulsos eléctricos que transmiten al cerebro. A la vez, este se encarga de mezclar e interpretar las imágenes ligeramente distintas, recibidas de cada ojo, produciendo una magnífica experiencia de visión tridimensional. Lo que quizás ignores todavía es que para poder realizar este trabajo, el ojo humano debe comportarse como un sistema óptico altamente especializado. De ahí que a menudo se diga que el ojo es el sistema óptico por excelencia. En este viaje al interior del ojo, estudiaremos su estructura y su funcionamiento. Podemos considerar el ojo humano como un sistema óptico autoadaptativo, formado por un conjunto de dióptrios y lentes que junto con un diafragma para regular el paso de la luz, permiten captar la luz procedente del exterior y proyectarla en una superficie sensible a la luz. La forma del ojo es esférica, con un diámetro de 2.5 centímetros. Los movimientos del ojo ocular hacia la derecha, izquierda, arriba, abajo y a los lados se llevan a cabo por los 6 músculos oculares y son muy precisos. Se ha estimado que los ojos pueden moverse para enfocar en al menos 100.000 puntos diferentes del campo visual. Los músculos de los dos ojos funcionan de forma simultánea, por lo que también desempeñan la importante función de converger su enfoque en un punto para que las imágenes de ambos coincidan. Cuando esta convergencia no existe o es defectuosa, se produce la doble visión. El movimiento ocular y la fusión de las imágenes también contribuyen a la estimación visual del tamaño y la distancia. Desde el punto de vista óptico, el ojo presenta analogía con la cámara oscura de una máquina fotográfica. Las dos retinas son excitadas por los estímulos provenientes del medio ambiente y las imágenes ópticas que se forman en ella. Mediante un proceso que tiene lugar en el cerebro, se restablece el sentido del objeto recibido. Para alcanzar la retina, un haz de luz debe atravesar los medios refringentes del ojo humano, que son 4. La córnea, el humor acuoso, la lente o cristalino y el humor vítreo. Cualquier opacidad o alteración anatómica en estos medios refringentes nos llevará a una visión borrosa. La superficie curva de la retina es muy importante, ya que permite compensar el cambio de trayectoria que sufre un haz luminoso al pasar por medios con índices de difracción tan distintos. Ya dentro del ojo, los índices de refracción del cristalino, humor acuoso y humor vítreo son tan parecidos que el haz de luz no sufre mucho cambio, solo la inversión que mencionábamos anteriormente. El ojo recibe los estímulos luminosos procedentes del entorno. La luz atraviesa los medios transparentes y la lente del ojo y forma una imagen invertida sobre la retina. En la retina, células especializadas transforman la imagen en impulsos nerviosos. Estos llegan a través del nervio óptico hasta la región posterior del cerebro. El cerebro interpreta las señales mediante un complejo mecanismo en el que intervienen millones de neuronas. Desde el punto de vista de la óptica, nos interesa analizar la adaptación que hace el ojo para enfocar objetos a distintas distancias. En primer lugar, es importante que sepas que el enfoque relajado del ojo es al infinito, es decir, enfocando objetos lejanos. El punto más cercano que un ojo sano puede enfocar se denomina punto próximo o punto cercano,
y se encuentra a una distancia del mismo. Distancias por debajo del punto próximo producen objetos borrosos. Su valor aumenta con la edad, siendo 25 centímetros el valor considerado promedio en un ojo sano. Por otro lado, el punto más lejano que un ojo es capaz de enfocar se denomina punto remoto o punto lejano. En un ojo sano corresponde a infinito, es decir, el ojo sano es capaz de enfocar en la retina los rayos que llegan paralelos a la córnea. Defectos de la visión. Al ojo capaz de enfocar adecuadamente los objetos cercanos y lejanos se le denomina ojo emétrope. En este punto vamos a estudiar algunos defectos refractivos o ametropías. Miopía. Las personas con miopía no ven bien de lejos. Se debe a que la imagen de los objetos lejanos se forma delante de la retina. Por ello, los objetos cercanos se ven adecuadamente, pero no lejanos. En un ojo miope, el punto próximo está más cerca de lo habitual. El punto remoto está más cerca de lo habitual, siendo una distancia finita, en lugar de ser infinito, como en el sano. Hipermetropía. La persona con hipermetropía no ve bien de cerca. Se debe a que la imagen de los objetos lejanos se forma detrás de la retina. Por ello, los objetos lejanos se ven adecuadamente, pero no los cercanos. El punto próximo está más lejos de lo habitual. El punto remoto está en el infinito. Pero con alguna particularidad, los rayos paralelos convergen a través de la retina, por lo que para ver los objetos situados en el infinito del ojo hipermétrope, tiene que realizar acomodación. Así, cuando intenta enfocar objetos cercanos, el cristalino no puede hacer, ya que los rayos converjan lo suficiente como para que se enfoquen en la retina, porque aparte del recorrido de acomodación, se gasta en permitir el enfoque de objetos lejanos. Presbicia. La persona con presbicia, también llamada vista cansada, no ve bien de cerca. Se debe a una pérdida en la capacidad de acomodación del cristalino debido a la edad. La vista cansada, que se manifiesta claramente en personas que necesitan estirar los brazos para leer, se corrige de igual manera que la hipermetropía, es decir, con lentes convergentes. Astigmatismo. La persona con astigmatismo no ve por igual en los distintos planos de visión. Es debido a que la córnea o el cristalino presentan distintas curvaturas para distintos planos. Algunas de las intervenciones quirúrgicas más modernas se centran en tallar la córnea para conseguir que el cristalino pueda enfocar en la retina los rayos de luz que se refractan en ella. A este tipo de operaciones se les conoce como cirugía refractiva.